Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí os traigo otro vídeo de lugares abandonados. Esta vez visitamos la Masía Oculta, pero de día, así que espero que disfrutéis de este vídeo y cuando queráis, comenzamos. Bueno, pues nos vamos acercando a la Masía, que en su día vinimos de noche y pasamos un miedo. Si os acordáis, vinimos la Survey Woman. Vaya, ese es el GPS que me está diciendo que he llegado. Mirad, esta es la masía. Esta es la masía en la que vinimos de noche. Mirad qué diferencia de grabarla de noche ahora. Es más, cuando vinimos nosotros estaba la puerta cerrada. Y si os fijáis ahora, las puertas están abiertas de par en par. Mirad, chicos, chicas, vamos a entrar en una masía que no tenemos ni idea de los años que lleva abandonada. Vale, entonces es de noche, estamos acojonadas. Bueno, vamos para adentro. Buah, mira qué cara. Pues todo esto lo han limpiado, ¿eh? Porque nosotras pasamos por ahí. Fijaros, esa es la masía que vamos a ver. Está todo esto lleno de zarzas. Zarza, ¿eh? Pero. Tiene la zarza mora. Oye, está encendiendo una luz. Ay, venga ya. Shh, para. Apaga las luces. Apaga las luces un momento. Mira. Sígueme para que mira. Aquí hay un camino. Todo esto estaba lleno de zarzas cuando vinimos la otra vez. Bueno, pues vamos a ver lo que encontramos por ahí. A mí me dan un poco de yuyo las arañas. Hala, pues sí, pasa tu rosa. Bueno, vamos a seguir. Fijaros, entre maleza. Por aquí atrás tenemos a Conchi. Hola. Vamos a seguir hasta llegar a la masía. Pero, uff. Mirad. Sí, esto estaba. Vamos para abajo. ¿Por aquí era más? No, por ahí. Mira, esa es la puerta por la que vamos a entrar. Hola, no queremos molestar, venimos a grabar. Mira, ¿os acordáis? Estoy moviendo todo esto. Bueno, está prácticamente igual. Aquí hay un agujero, así que no vamos a pisar. No vaya a ser
que vayamos para abajo. Mirad la puerta. Vamos por aquí. Mirad el mismo zapato del abandono. No se ha movido mucho. Con el armario. Con su cortinita. Mirad, aquí hay un periódico que es del año 1987. Imaginaros. Mirad esta silla. De la silla y de este periódico que tenía la fecha por aquí, pero no se ve la fecha. Bueno, esto sería como parte de un establo. Mira, subiremos por aquí. Bueno, esto sería otra habitación. Mirad, aquí el suelo también está un poquito mal ya, pero mirad la ventana. Qué pasada. Como ya os dije anteriormente, no se sabe la historia de esta masía, pero simplemente que es muy grande. Mirad qué cerrojo. Madre mía. Mira, tiraremos por aquí. Mirad el suelo. También hay indicios de que ha habido alguien durmiendo. La chimenea. Mirad esta ventana. Mirad esta ventana, como ya la maleza se va colando por dentro. Mirad, no sé si os acordáis, esto era la cocina con las picas antiguas de antes. Fijar la pica. Incluso mirad las cortinas, todavía están aquí. Las racholas. Este armario también.
que aún tiene también una especie de cortina. Mirar algún plato. Neceser aún sigue aquí colgado. Madre mía, ¿cuántos años llevará colgado el neceser? Aquí estaban las habitaciones. Bueno, aquí se nota que ha habido alguien más. Después de venir nosotras. Bajaremos ahí. Todo esto son habitaciones. ¡Rosa! Ah, vale, vale. Vale. Mira, esto es otra habitación. Estaba mucho más pegada a la pared. Y aquí, bueno, pues sería otra habitación. Pero mirad cómo está el techo. Qué casa más grande. Es alucinante. Mirad qué vistas. Todo esto es parte de la masía. Así.
Pues vamos a bajar por las escaleras que os he dicho antes. Que bueno, esta era como otra entrada que tenía la masía. Ahora os enseñaré. Fijaros. Sales a pleno campo, a las viñas. Mirad, esto sería otra antigua cocina. Con la parte de la chimenea. Y aquí no sabemos lo que hay. ¡Ostras, cómo pesa la puerta! Esto era como una bodega. Mira la puerta. Que desde aquí os la voy a enseñar mejor. Esto sería otra entrada por este lado a la masía. No puedo coger mucho ángulo porque mirad cómo está todo esto. Voy a intentar meterme por aquí a ver si lo puedo coger. Mira. Lo que no quiero es caerme, pero bueno, he conseguido. Solían tener un montón de entradas, de salidas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, solo deciros que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!